Los icónicos monstruos gigantes siempre han tenido una larga historia detrás de sus grandiosos films. Y hoy nos enfocaremos en una parte de eso. Los diseños de originales de algunos monstruos gigantes. Algunos de estos. No mencionaré debido a que no hay ningún diseño de los monstruos originales conocido. Y solo hablaré de viejos monstruos. The Creation fue cancelada. Por el gasto de dinero que conllevó la película. Aunque Marian C. Cooper logró convencer a los ejecutivos de Reco para hacer una película con los efectos de Creation. Willis O'Brien al ver su trabajo de casi 2 años cancelado. Para demostrar a Marian C. Cooper que tendría a su gorila gigante en stop motion. Primero realizó artes conceptuales. Realmente fieles a lo que representaba el guion de Edgar Wallace, quien fue contratado para escribir el tratamiento inicial de la historia de King Kong. Conocidos como la bestia en ese entonces. Los artes conceptuales son muy distintos a lo que vimos finalmente en cine. Kong en los dibujos de O'Brien siempre tuvo una apariencia muy similar a un hombre primitivo fusionado con un simio. Principalmente esto se ve en estos guiones gráficos que ven en pantalla. Poco a poco estos vestigios humanos desaparecieron de los artes conceptuales de O'Brien. Hasta parecerse un poco más a lo que conocemos. Pero siempre tuvo esa apariencia gorda y ancha en sus dibujos. The Gigant Terror Gorilla fue el nombre de los primeros modelos. Desde siempre se pensó que se verían ridículas algunos aspectos de los gorilas. Así que los modelos siempre fueron bestias erguidas. Pero esos vestigios humanos no desaparecieron por completo. Marcel Delgado, escultor de los modelos, al fabricar los rostros eran un simio con vestigios humanos, esto inmediatamente se pidió que se cambiara por su aspecto ridículo. Y al final obtuvimos el icónico diseño que conocemos. El Rederosaurus. Un monstruo que uso como base un pequeño cuento. Pero creo una historia totalmente diferente. Siendo el primer monstruo en centrarse en el terror atómico. El Rederosaurus no se parece casi en nada en el Brontosaurus o Plesiosaurus de ese corto relato. Pero en sus primeros diseños ni siquiera era un reptil. Como este que era una deformidad con tentáculos. Tipo planta con un ojo en uno de sus tentáculos. El otro que ni es un reptil es este. Tipo calamar extraterrestre con un solo ojo. Creo que por más extraños que parecieron esos dos anteriores, creo que no le ganan a este. Den su opinión sobre este extraño ser. Dime tu opinión sobre estos curiosos diseños. Tal vez eran de una etapa donde ni siquiera planeaba usar la base de una fábula. O quién sabe. Veamos diseños más normales. Algunos de los diseños planificados para la película eran más parecidos a un dragón. Y contaban con extremidades de más. El que tuvo más participación fue este. Me recuerda a un buitre o algo. Así. Tenía un pico y contaba con orejas. Y como dije antes, esta especie de ave fusionada con un dinosaurio prevaleció bastante. Llegando a muchos de los bocetos que se conocen. Finalmente el Rederosaurus terminó siendo un feroz dinosaurio cuadrúpedo. Gojira, originalmente empezó siendo un pulpo, aunque no encontré imágenes de artes conceptuales sobre esto. Pero bueno, veamos los que hay. El más extraño de todos es este. Su apariencia no recuerda a ningún tipo de reptil o criatura existente. El que más se presentó en casi todos los artes conceptuales de la película fue el Gojira con un aspecto de dragones orientales. Principalmente se puede ver esto por el rostro de la criatura. Muy similar a esos dragones. Este diseño de Gojira tiene varios cambios en sus artes conceptuales. A veces lo vemos con un cuerpo redondeado. Delgado. De todos modos, siempre en los dibujos se conservó el diseño de dragón oriental. La mayoría tenía sus placas dorsales bastante parecidas a la de los Stegosaurus. Y su cuerpo estaba rodeado de escamas de pez. ¿Qué opinas sobre este diseño de Gojira? En mi opinión es decente. Aunque en algunos storyboards. No tanto. Quizás lo tengas más familiarizado. Debido a que sale mucho en las imágenes promocionales de la película. Así es. Estoy hablando de esa escultura. Veamos la historia de ella. Durante la producción de los primeros trajes de Gojira. Se creó una escultura prototipo como una referencia para modelar y cómo hacer los trajes. Su cabeza tenía un tamaño considerable. Caminaba erguido sobre dos patas. Presentaba una cara redonda parecida a un cocodrilo.
al principio al crear la escultura. Tenía en su cuerpo escamas parecidas a serpientes o pez sobre su cuerpo. La apariencia del primer diseño del prototipo no se pareció mucho al diseño de los trajes. Con aletas dorsales elevadas simples y manos de tres dedos. Tomoyuki Tanaka, Ishiro Honda y Eiji Tsuburaya querían que Gojira se viera mucho más realista que esa escultura. Hicieron muchos cambios a partir del modelo prototipo, como la piel quemada inspirada en las cicatrices. Representando lo que hizo que llegara en primer lugar a Tokio. Los aspectos de los gorilas también se adaptaron al diseño, en combinación con la inspiración existente de reptiles y anfibios. Este modelo prototipo no solo fue utilizado para la producción de la película. En varios de los promocionales de la película vemos al modelo. Esto es bastante notable por su aspecto. Rodan principalmente está inspirado en los pteranodons de esa época. Aunque los artes conceptuales temprano del monstruo se parece más al Archaeopteryx de esa época. Con grandes plumas que sobresalen de sus alas y una cola larga y emplumada, y asumiendo una apariencia más encorvada y parecida a un pájaro. Este concepto finalmente sería desechado por el director Ishiro Honda y en su lugar se buscó un diseño más cercano al producto final, con una serie de modelos creados con dicho diseño, basados en prototipos de arcilla. Y mire, es el segundo monstruo que sale en una película creada por Ray Harryhausen. 20 Million Miles of the Earth. Una de las más olvidadas de él. Pero de las mejores. El extraterrestre Ymir. No era al principio lo que vemos en la película. Las ilustraciones de Ray Harryhausen muestran que Ymir era un cíclope con piernas de caballo. No encontré más información ni artes conceptuales que muestran más de este cíclope. El diseño del cíclope sería reutilizado para el viaje de Sinbad. Hecha por Harryhausen. Sus movimientos del cíclope ahí fueron basados en los del monstruo Ymir. Gorgo no cambió mucho desde sus primeros diseños. Desde siempre Gorgo fue pensado en ser un reptil. Gorgo en algunos de estos es un monstruo cuadrúpedo. Pero siempre estuvo presente esa apariencia que todos conocemos. En uno de los dibujos ataca París. Y de fondo está la Torre Eiffel. Y en otra ilustración Gorgo destruye la Arc de Triomphe de París también. Mothra tanto como Larva y su versión voladora. Eran más fieles a una polilla real. Como se muestra en los artes. Después se tomaron más libertades creativas y ya no fue tan fiel a una polilla. King Ghidorah fue combinación de dragones chinos tradicionales y la serpiente de múltiples cabezas Yamata no Orochi. Como también monstruos mitológicos como Hydra. Durante la preproducción de Ghidorah, el monstruo de las tres cabezas. Fue bastante discutido. El creador del diseño de Ghidorah planeó pintar al dragón de color azul. Después se pensó en un rojo carmesí y finalmente en un dorado. Aunque el traje desde el principio fue pintado de dorado. Algunas imágenes promocionales tempranas, así como en carteles y tarjetas de lobby de la película, que representan al monstruo con cuellos y alas azules, que cambian de azul oscuro a amarillo y a rojo intenso. Kaira y Sanda fueron diseñados por el artista Tol Narita. El creador basó parcialmente sus primeras ideas de producción en el monstruo Hillman. De la película. The Creature from the Black Lagoon de 1954, del que Eiji Tsuburaya era muy fan. Los monstruos finalmente fueron un tipo de simios gigantes.